Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Silvestre López Portillo. De verdad, mucho gusto. Bienvenidos al interrogatorio. La invitada del día de hoy ha estado nominada 2 veces al Premio Ariel. Ha sido nominada al Emmy Internacional, ganadora de la Diosa de Plata. Ha sido también ganadora del Premio John Schwarzberg, que otorga la Universidad del Estado de Illinois al estudiante más destacado de su generación. Ahí, pónganse las pilas. Ha participado en más de 20 películas, telenovelas, series de televisión, doblaje, teatro. Es un mujerón, es una actriz enorme, que donde se para, de verdad, ilumina donde, a donde vaya, ilumina. Y yo debo decirlo a título personal, que es una de las grandes actrices que he conocido en algunos años que tengo de experiencia en cine. Y es un gran honor y un gran placer tener aquí a la actriz. Y el interrogatorio y la Universidad de las Américas Puebla le dan la más cordial bienvenida a Cecilia Suárez. Muchas gracias. Gracias. Hola. Hola, hola. Hey. Oye, qué bonita introducción. Voy a venir más seguido a que me levantes, Ceci, el ánimo. Mi Ceci, esta es tu casa. Muchas gracias. Te puedes gracias. Llevar lo que quieras. Qué monada. Ah, pues todos saluden, hola, gente. Levanten la mano, crew. También. Ahí están todos los chavos. Míralos. Ahí están acá. Qué bonito foro. Qué suerte, qué universidad tan bonita. Este es un salón de clases. No, bueno, qué privilegiados. Qué increíble. Allá afuera no es igual, ¿eh? Ni crean. Estaba viendo el camerino y decía, uff, si así fuera en el teatro donde estoy trabajando ahorita, qué increíble, están horribles. No, aquí está. Bueno, esta es tu casa. Muchas gracias. De verdad, muchas un gracias. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿ok? Nombre completo: María Cecilia Suárez de Garay. Fecha y lugar de nacimiento. 22 de noviembre del 71, Tampico, Tamaulipas. ¿Quién es y qué hace tu padre? Mi padre murió hace 3 años, es Benigno Suárez, y se dedicó al comercio toda su vida. ¿Quién es? Perdón. Es de San Luis, bueno, es de San Luis, porque para nosotras siempre está presente, uh-huh. y siempre hablamos de él en presente. Es nacido en San Luis Potosí. Uh-huh. Pero su familia migró hacia Tampico y él se enamoró de Tampico y dijo que de ahí solo lo iban a sacar con los pies por delante, y así fue. Decidió vivir ahí el resto de su vida y tener sus hijas ahí, su familia ahí, su vida total ahí. Y pues creo que es un hombre que además nos inculcó, además del amor por el trabajo y por la decencia, porque de verdad que qué hombre más correcto, el amor por Tampico. Sin duda ha hecho que nosotras, mis hermanas y yo, nos sintamos totalmente enraizadas a nuestra tierra. ¿Quién es y qué hace tu madre? Mi madre es María Elena de Garay de Suárez, o como a ella también a veces le gusta decir, de Garay y Coca. A veces se ponía de soltera, a veces se ponía de casada. Así estarían las cosas en el matrimonio, ¿verdad? Ella es educadora y psicóloga. Es una mujer que para la edad, además que tiene con 2 carreras, es realmente sorprendente que una mujer de su generación haya logrado eso. Es una mujer de 82 años hoy día. Y realmente es un logro no menor para una mujer de esa generación. Pues una mujer inteligentísima, extraordinaria. Su tesis la hizo en El asesino de Trotsky, una cosa que a mis hermanas y a mí nos encanta siempre mencionar por lo
extravagante además, ¿no? Del tema. Pero bueno, eso, chilanga. A ella no le gustó tanto vivir en Tampico, aunque se ha hecho la más tampiqueña de todas. ¿Quiénes son y qué hacen tus hermanas? ¿O tus hermanos? Ay, mis hermanas, mis adoraciones. Mafer Suárez, que es la mayor, es directora. Uh-huh. Con ella he colaborado en varias cosas, últimamente en televisión y en un corto que acaba de ganar varios premios y que nos llena de orgullo a toda la familia. Acaba de ganar mejor directora en el Hollywood, en el Hollywood Boulevard Film Festival y mejor corto en el Atlanta Film Festival, o sea que estamos muy contentos y contentas. Y bueno, es directora y una apasionada de lo que hace. Con ella he trabajado en Mujeres Asesinas, en Gritos de Muerte y Libertad, en Revolución, en El Encanto del Águila. Y bueno, es evidentemente una de mis directoras favoritas y con quien disfruto trabajar muchísimo. Uh-huh. Ana Paulina es la segunda de mis hermanas. Ella vive desde hace casi 20 años en Canadá. Es la orgullosa madre de Sebastián y esposa de Jeff. Y bueno, ella trabaja con los sistemas de cómputo de un hospital en Toronto y es una divina. Maru, que es la tercera, es una antropóloga social que durante muchos años ha dedicado a estudiar a los policías, a las fuerzas policiales en México y temas de seguridad. Entonces, wow. Como verás, sí, ella sigue un poco la vena de mi madre de estudiar cosas, digamos, poco comunes para lo que se entiende, ¿no? Como poco comunes para una mujer. Y ha sido muy exitosa en lo que hace también. ¿Tú eres la más chica? Y luego sigo yo, sí. ¿Y actriz? Gran actriz. Ah, ¿también me tengo que presentar? No, gran actriz, no, para eso estamos aquí. Digo, me presento, no, nada más. Pregunto. Si me tengo que presentar, me presento. Ceci, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fuiste en la primaria? Fui una niña muy callada al principio. Y después, poco a poco, fui como agarrando confianza y ya para la secundaria era un desastre. Era muy relajienta, pero fui una niña muy callada al principio. Uh-huh. ¿Y en tímida. La escuela y de estudiar? De estudiar y sobre todo de ser muy reservada, muy tímida, muy tímida. Y yo creo que hay rasgos de esa timidez que hoy día todavía existen y que además la gente interpreta de otra forma, ¿no? ¿De que eres grosera? De que eres sangrona a veces. Y no es que seas sangrona, es que a veces es difícil, ¿no? O sea, o como estar completamente abierta todo el tiempo, uh-huh, cuando tu trabajo exige que haya mucha apertura de tu parte, también es a veces difícil. Y esa timidez se manifiesta de maneras variadas, digamos. O sea, no es siempre, es a veces, uh-huh, ¿no? No sé, pero fui muy tímida de niña. Ok. ¿Cómo fue tu secundaria? ¿Qué pasó en la secundaria? Me la pasé bomba. Yo estuve en la misma escuela, en Tampico, del kinder a la prepa. A la secundaria. A la secundaria. Entonces, las personas con las que yo crecí, que hoy día siguen siendo, por fortuna, mis amigos y mis amigas, las conozco desde los 4 años. Entonces, ya la secundaria era así, ¿no? Ya todos nos llevábamos así. Y la verdad que fue muy divertido. Y los maestros y las maestras también eran personas con las que todos habíamos crecido. Entonces, también había un sentido de comunidad y siendo Tampico un lugar pequeño, pues un sentido de comunidad y de confianza y de conocerse y de que conoces a los papás de todos los papás conocen a tus papás. Realmente es entrañable un crecimiento así, o sea, un upbringing, ¿cómo se dice? Sí, crecer, sí. Crecer evolucionar. Así. Crecer así es muy bonito. ¿Cómo se vive en una casa de puras mujeres y un hombre del tamaño de tu papá? Mi papá era muy feliz. Supongo. Bueno. Muy feliz, fue un hombre muy apapachado. A él le encantaba ser el papá de 4 niñas, siempre lo dijo. Y una vez que nació Mafer dijo que no quería tener hombres, que conoció a su primera hija, dijo, quiero puras hijas. Y se le concedió. Era, pues, chistoso, caótico, había gritos, o sea, es mucho estrógeno en un mismo lugar, ¿no? Pues sí, ¿no? Más bien. Pero también es divertido y es padre crecer con 4 mujeres. Sí, o sea, incluyendo a mi mamá, ¿no? O sea, sí, claro. ¿Nunca te hizo falta un hermano quien te defendiera ya? No, y eso, fíjate qué bueno que lo mencionas, porque lo agradezco mucho a mi mamá, que nos decía, a ustedes nadie las va a defender, ustedes tienen que defenderse solas. Uh-huh. Y creo que en la vida no hay nadie que te defienda. Y
concepto completamente erróneo de que el hombre te protege, de que el hombre te defiende, que necesitas un hermano, un novio, un marido para sentirte segura, es realmente un mito. Y haber crecido con la noción de que tú eres quien te defiende, tú eres quien te protege, ha sido muy importante. Ok. ¿Cómo llegas a la preparatoria entonces? ¿Cómo fue tu preparatoria? La mayoría de los que nos graduamos de esa escuela nos fuimos a la misma prepa. Tampico es un lugar pequeño. Y la verdad que fue muy divertida también. Muy, muy divertida. Y además ahí se conjuntaban personas de otras escuelas. Entonces era todavía una chorcha como mayor. Más grande. ¿Ya desde ahí ya estabas en algo, en teatro o actividades? No, algo, tomé algún taller de teatro, pero en realidad yo no pensaba que iba a hacer eso. Yo por algún lado leí para entrar a la universidad que querías derecho. Sí, ¿y? Siempre pensé que iba a ser abogada. Ingenuamente pensaba que los juicios en México, ahora suceden así, han empezado a suceder así, eran orales, cosa que no sucedía. Y cuando me enteré que no había juicios orales, no me interesó más. Entonces, lo que yo realmente quería era pararme ahí y que hubiera unas personas ahí sentadas y tirar un chorro. Pues sí. O sea, lo que acabé haciendo. ¿Cómo escoges qué estudiar y cómo escoges la universidad? Fue realmente una suerte y un azar. Yo todavía estaba decidiendo qué hacer, entre que si el derecho, que si no, que si esto, que si lo otro. Y una Navidad llegó un primo mío que estaba en Illinois y me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, creo que me faltaba un semestre para terminar la prepa. Y le dije, yo creo que me iré a México, pero todavía estoy decidiendo a qué. Y me dijo, ¿y por qué no te vienes un semestre a Illinois, un año a Illinois? Yo ya hablaba inglés y vi el plan de estudios y dije, bueno, pues un añito de teatro. Y ilusa yo, que iba a saber que iba a ir a dar a una facultad realmente extraordinaria. Platícales, ¿dónde estudiaste? En la Universidad del Estado de Illinois. Y pues llegué un poco sin las aspiraciones a convertirme en actriz ni nada de eso. Y conforme fue pasando el primer semestre, dije, ¿qué es esto? Se me abrió todo un mundo. Y la facultad tenía realmente esa magia que tiene una buena facultad con buenos maestros y con buenos alumnos también. Y después de terminar el primer semestre dije, esto es lo que yo voy a hacer y qué bendición haber caído aquí. ¿Qué te dijeron en tu casa? Bueno, ya Mafia estaba medio por el arte y por el cine. ¿Qué te dijeron? Sí, pero fíjate que mis papás siempre en ese sentido fueron muy alivianados y muy respetuosos de lo que cada quien escogiera. Y incluso nos empujaron a escoger lo que nosotras quisiéramos. Nunca se impusieron en ese sentido. Y lo agradezco mucho porque en mi paso por la universidad yo vi personas cuyos papás no aceptaban que estuvieran estudiando eso. Y el transitar universitario fue muy diferente para ellos. Y el desempeño a posteriori también, ¿no? O sea, muchos de ellos, la mayoría, la gran mayoría, dejaron de ser actores. Ok. A ver, ¿a quién le decían Dragon Lady? ¿Quién era Dragon Lady? Porque usaba muchas capas, lo has comentado, de ropa. Dragon Lady. ¿Sabes que así le decían a Jean? Jean Schaffenberg. ¿A Jean Schaffenberg? ¿Dónde averiguaste eso? Es verdad que siempre andaba con muchas capas. Y le decían Dragon Lady. Ah, eso yo, a mi generación no llegó esa información, o igual y sí, yo andaba despistada. ¿Quién es ella? Ay, qué cosa que me preguntes, qué padre que me pregunte de ella aquí. Jean Scharfenberg era, cuando yo entré a la universidad y a la Facultad de Teatro de la universidad, era la directora general de la Facultad de Teatro, o sea, la head y la chair of theater, ¿no? Y era una mujer que fue una de los cuatro fundadores de la facultad, eran tres hombres y ella, y fue una maestra excepcional, o sea, verdaderamente excepcional. Y una maestra que forjó muchísimos alumnos y muchísimos actores y que dejó una huella absolutamente indeleble en quienes tuvimos la fortuna de tomar clases con ella. Era terrorífica. Sí, ¿qué hacía? Era brillante. De entrada no se sentaba al frente ni se ponía a un lado. Ella se sentaba en medio y nos ponía a nosotros a los lados y otra fila atrás. Solo éramos dos filas. Y tenía ciertas cosas que repetía. Por ejemplo, tenía un corcho a la entrada del salón donde tenía un recorte de periódico que decía, el encabezado era Go into hotel management. O sea, entra a ser manager hotelero.
Y leías el artículo y tenía subrayado con amarillo una parte que decía, no se necesita memorización, no memorization needed. Entonces, si se te olvidaban las líneas en mitad de una escena, te decía, darling, go into hotel management. Dedícate a la hotelería porque aquí necesitas la memoria. Wow. Y además, y no había más, ¿eh? No se discutía más. Si te decía go into hotel management, quería decir que te sentaras y que volvieras a esperar tu turno para volver a pasar. O sea, implicaba una semana más de espera, ¿no? Ok. Y además te argumentaba por qué se te estaba olvidando el texto, que eso era lo importante. No nada más lo dejaba como en un regaño, sino que te explicaba que si se te había ido el texto era porque faltaba concentración. Uh-huh. Entonces, uno siempre se levantaba ahí con el temor de que por alguna extraña razón fueras a olvidar el texto. Y a mí nunca me sucedió, por suerte, okay. Porque yo creo que me paraba muy amedrentada. Pero lo vi con otros compañeros y era terrorífico que te dijera, go into hotel management. Go. Hacía otra cosa que cuando la estabas aburriendo, ella siempre ponía su bolsa aquí atrás, en el piso, y la llenaba siempre con dulces de celofán que hicieran mucho ruido. Entonces, si la estabas aburriendo, tú y tu compañero al pasar la escena, metía las manos y movía los dulces, y luego sacaba dulces y les decía a los de atrás, ¿quieres dulce? Fuerte, así, would you like some candy, darling? Y pues tú ahí arriba tenías que seguir, era horrible. Pero es lo que finalmente pasa cuando tú aburres a un espectador. Empiezan a hablar, empiezan a bostezar, empiezan a remolinarse en la silla. O sea, ella te enseñaba por la vía rápida, ¿no? Y dura. Sí, y cualquier pregunta que tú hicieras sobre el texto, siempre lo contestaba diciendo, ve a la biblioteca. O sea, averígualo. No esperes que el director te dé las respuestas sobre el texto. Te dará las respuestas sobre otras cosas, pero no sobre el texto. El texto lo tienes que conocer al derecho y al revés. ¿Qué pasaba entonces alguna vez? Digo, no es de que te equivocaras o se te olvidara, ¿en improvisación? Ella no nos daba improvisación. Ok. Ella nos daba estilos. Entonces, a mí, de hecho, yo no tenía que haber tomado su clase porque ella se iba a retirar. Y en el semestre en el que era el último que iba a dar, era mi segundo semestre, y en el segundo semestre los alumnos de teatro en esa facultad no se les permite tomar clases de teatro. Tienes que ir a hacer estudios universitarios, como, ¿cómo decirte?, como relajarte más dentro de la universidad y regresar al tercer semestre a empezar con voz, empezar con cuerpo, con cosas más técnicas, ¿no? Y yo dije, no puedo estar aquí desde México, que esta señora se vaya a retirar y que a mí no me toque nunca su clase. Entonces fui a hablar con ella. En un pasillo que me la topé, la alcancé y le dije, Jean, entiéndeme, soy de México. O sea, no puedo pasarme aquí un semestre sin tomar clases de teatro y sin tomar clases contigo. Y yo creo que le cayó en gracia y me dijo, ok, entra a mi clase de estilos. Y veíamos Pinter y Albi, que son estilos además complejos. Y llegué corriendo a contarle a mi mejor amiga, que hoy es mi comadre, que vive en Nueva York, soy la madrina de sus hijas, y le digo, me quedé en la clase de Jean, me dijo, ¿cómo? Y le conté, me dice, espérame, la fue a buscar. Y hizo lo mismo y Jean le dijo, ustedes dos, ¿qué se traen? Está bien, entren a la clase. Y entramos a su clase, que era de una generación que iba arriba de la nuestra. Okay. Entonces peleamos realmente estar ahí y creo que lo aprovechamos justamente por eso, porque sabíamos que no nos tocaba todavía. Platícame de la compañía de teatro Steppenwolf. Steppenwolf se fundó en Chicago, bueno, a las afueras de Chicago, por gente muy joven. Ellos tendrían 18 años. Gary Sinise la fundó y Gary Sinise se había salido de la escuela. Y lo que la unía o la relaciona con ISU, que es la universidad a la que yo fui, con la facultad de teatro ahí, es que la mayoría de los miembros de esa compañía son alumnos o personas que estuvieron dentro de la facultad y que no acabaron. John Malkovich no acabó la carrera de teatro, pero estudió ahí y Gary Sinise lo reclutó. Entonces, la compañía y la facultad tenían un puente donde cada año hacían casting con la generación que se graduaba y se llevaban a un hombre, una mujer, a dos hombres. Y el año en que yo me gradué fue la primera vez que se llevaron a dos mujeres. Y éramos Pat Caldwell, una actriz que sigue trabajando, y yo. Pues fue una fortuna estar ahí, además en su 20º aniversario que tiraron la casa por la ventana, regresó Sam Shepard a dirigir,
a reescribir y a dirigir Buried Child, una obra por la que él se ganó el Pulitzer. Y ahí es donde ves la humildad de gente con ese talento, con ese gran talento de reescribir una obra que ha sido premiada con el Pulitzer para el elenco específico para el que va a ser montada. Me parecía extraordinario. Sí, y bueno, ese año fue increíble. John Malkovich regresó a montar The Libertine. Ethan Hawke estuvo haciendo Buried Child con Ted Levine. O sea, actores increíbles. Wow. Sobre todo Ted Levine, mucho sí, más sí, sí. que Ethan Hawke, que es... Martha Plimpton, o sea, había actores verdaderamente fuertes trabajando para ellos. Gary Sinise por esos años estuvo nominado. Exactamente. Y él dirigió Buried Child. Fíjate. Sí, fue una temporada increíble en ese teatro porque era su 20º aniversario. Había, además de muchas actividades, todos ellos regresaron porque son una compañía de actores que ya todos tienen carreras muy diversas y que tienen, por lo mismo, obligaciones también múltiples, y ese año hicieron el esfuerzo por volver, y volver no solo de visita, sino actuando. Y pues eso a los 24 años, ver aquello era espectacular, ¿no? ¿Por qué te regresas, Ceci? Porque, bueno, de alguna manera porque extrañaba, sin duda, porque nunca había actuado en español y tenía la curiosidad y el miedo de no haberlo hecho. ¿No? O sea, me daba miedo nunca haber actuado en español. Decía, y si soy terrorífica y terrible en español, ¿qué va a pasar? Y tenía también ganas de reencontrarme con mi cultura. Además de que traía el corazón roto y eso siempre ayuda a que uno se desplace con gran velocidad hacia otro lado. Entonces, creo que ese conjunto de cosas hicieron que quisiera volver y que necesitara estar cerca de mi familia también y de mi cultura. 1997, y lo primero que hace es Mi Pequeña Traviesa en televisión. Imagínate las cosas que ha hecho uno, ¿verdad? Amiga. Mira, se lo agradezco mucho a Pedro Damián y se lo agradezco mucho a Memo Méndez Guiú. ¿Por qué? Okay. Diles quién es Memo Méndez Guiú primero. Memo Méndez Guiú es un compositor y músico muy querido, muy, muy querido, que tuve la suerte de conocer de manera realmente fortuita en un concierto de rock. Y que nos hicimos muy amigos, hasta el día de hoy somos muy amigos, nuestros hijos se llaman igual incluso. Y que al irnos conociendo me dijo, pero tú tienes que estar trabajando acá haciendo tele. Y yo le dije, bueno, es que no sé. Y me presentó a Pedro Damián y Pedro Damián me ofreció un papel, así sin más. Y lo hice, eran 40 capítulos, que para mí fueron suficientes también para entender un poco la tele. Y bueno, sin duda fue abrir una puerta que era completamente pendular a lo que había sido mi preparación como teatro, estudiante. Como sí. Era completamente diferente y distinto y se contraponía con todo lo que yo había estudiado. Así que creo que fue interesante en su momento y necesario también, ¿no? Era como un toque de realidad sobre lo que se hacía en tele en México y... Y eso también me dejó claro que no era exactamente lo que yo quería hacer, ¿no? Aunque después hiciste más tele y telenovelas. Sí, hice dos más y con la clara conciencia de por qué las estaba haciendo, ¿no? Okay. Y las disfruté mucho más, sobre todo la que hice con Argos. La disfruté mucho. Pero me quedó claro que las novelas no iba a ser mi camino. O sea, cuando yo pisé los foros y vi cómo se hacían las cosas y vi cómo se preparaban los actores, tuve claro que no iba a ser por ahí. Y con todo respeto, ¿no? No, o sea, no, por también, Dios, bueno. Con todo respeto para quien lo hace, decidí que no quería, que ese no era mi camino, que yo no iba a ser feliz ahí. Entonces, La Casa del Naranjo, de Alicia Olmedo. Ahí nos divertimos mucho porque era un elenco muy chistoso. Estaba sí, Regina Orozco, estaba Plutarco Haza, estaba Víctor Hugo Martín, Mónica Dion. Había actores muy buenos. ¡Qué banda! Sí. ¿Para segundo trabajo? Sabi Kamalich estaba. Kamalich. No, era. Y era una mezcolanza increíble. Sergio Kleiner. ¿Quién más estaba? Bueno, Plutarco. Sí, no, pues era una banda muy pesada. La pasábamos muy bien. Nos divertíamos mucho. Y fue cortita, fueron dos meses. Para 1999 pasa algo. Literalmente que a nuestra generación le cambia todo. Y va a seguir siendo un ícono y va a seguir siendo una película que le cambió muchas vidas y cambió, yo puedo decir, el cine muchas veces. Y es Sexo, Pudor y Lágrimas. Incluso te ha tocado, bueno, hoy en la mañana platicamos con Manolo Caro, platicamos de Las Venas, cómo se comparó Las Venas con ese Sexo, Pudor y Lágrimas y todo el rollo. Te toca Sexo, Pudor y Lágrimas. ¿Cómo llegaste a Sexo, Pudor y Lágrimas y al cine
y con ese elenco y Toñito Serrano. Ay, sí. Y por suerte. Yo cuéntame. Siempre he creído en mi propia suerte. Ok. ¿Sí? La verdad que sí, creo que es importante creer en siendo actor en tu propia suerte. Pero ¿te agarró la suerte chambeando? ¿Te agarró la Sí, sí, no, preparada? No, no. Bien decía Ludwig Margules que no te va a agarrar si estás sentado, ¿eh? Exactamente. Tienes que chambearle, sí. Nada, hice casting con Claudia Becker. Literal. La queridísima Claudia Becker. Mm. Que en paz descanse. Y Toño me contaba que estaba ya tan cansado porque había visto a todo México, que le pidió a su asistente que pusiera ese, no sé qué sería, si todavía usábamos cassette o DVD, no sé qué sería, que le dijo, ponlo en fast forward, adelántale porque ya estoy hasta acá. Y iba en fast forward cuando le dijo, a ver, deténle ahí. Dice que fue una cosa así, como de golpe, ¿no? Y que lo paró y sucedió que era justo donde estaba mi casting, lo vio y le dijo, llámale a callback. ¿Qué hiciste de casting, Cecilia? ¿Qué hiciste? Y todo, fui no sé, como 8 veces, fui mucho, hice. ¿Y qué presentaste? Todo, ahora ponte un vestido y camina así. Ya al final ya era así, porque ya había hecho todas las escenas con todos. Ajá. Hice casting en Churubusco, hice casting en Casa de Toño, hice casting en otro foro que se rentó donde había ya así como las finalistas, como 2 para cada papel y 2 hombres para cada papel. O sea, fue una locura aquello. Y me hizo mucho casting. Y Toño tiene un hermano que estuvo casado y que en aquel entonces estaba casado todavía con una prima mía. Y yo jamás le mencioné a Toño eso. Yo sabía que él era el hermano del Pollo, que era mi primo político, pero jamás lo mencioné. Y cuando ya me dio el papel, que yo le decía a Sandra Solares, que me habló para decirme, la productora en línea, le decía, pero ¿es en serio esto? Y me decía, Sandra, ¿cómo? Porque yo ya había ido tantas veces a casting y a callback que decía, igual están confundidos. Te lo juro, ¿eh? Y cuando ya nos vimos, me dijo Toño, tú eres la prima de María José. Y fue muy chistoso porque me decía que le llamaba mucho la atención también que nunca le hubiera mencionado eso. Y ahora que lo veo en el tiempo, me lo agradezco mucho. ¿Sabes? Como haber sabido siempre separar las cosas, sí. Claro, ¿no? Y que el trabajo hablara primero. Eso, sobre uh-huh. todo, ¿no? ¿No? Que a Toño le hubiera valido, además. Si bueno, yo le digo, conociendo ay, a Toño, sí, yo pero soy la primera, ¿no? Le vale, pero que digo, ay, mi papá siempre presente en ciertas cosas, uh-huh. ¿no? Bien. Y mi mamá también. Elenco, ¿quién estabas? En ese elenco, Demián Bichir. Que Demián Bichir venía de hacer al comandante Carvajal y estaba hot, 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 hot. Y todas las mujeres de México se morían por él. Y entonces yo lo veía ahí y decía, ¿qué es esto? O sea, es el actor más hot ahorita, ¿no? Era muy chistoso. Estaba Víctor Hugo Martín, Susana Zabaleta, Mónica Dion y Jorge Salinas. ¿Cómo era un set ahí? Era muy divertido. Imagínate que el fotógrafo era Javier Pérez Grobet y Toño dirigiendo. Y ellos dos se entendieron perfecto. Creo que son una mancuerna inmejorable. Y era muy divertido. Y los actores eran lindos y divertidos. Y para mí todo era una aventura, porque todo era nuevo. O sea, es lo que te iba yo a preguntar. ¿Qué aprendes en el cine? ¿Dónde está tu cámara? ¿Dónde están tus luces? ¿Cómo están tus marcas? Eso, llega tu marca, el tamaño, ¿no? La dinámica, las horas de trabajo, todo es distinto. Uh-huh. Y relajar dentro de ese nuevo formato era importante también, ¿no? Relajar y por ende poder soltar para que el personaje quedara con color, ¿no? O sea, que tuviera colores. Era importante, pero en realidad yo creo que lo que más marcó para mí esa experiencia de rodaje fue el gozo absoluto de entrar a hacer cine. Y luego de que pasara lo que pasó con la película, que fue algo inesperado, nadie lo esperábamos. ¿De verdad? No. O sea, todos sabíamos que estábamos haciendo una historia que era entrañable. Yo la había visto en teatro porque había ido con María José, mi prima, a verla. Pero no pensábamos que iba a ser lo que fue. Digo, es que ahorita parece muy normal, pero en aquella época no, que a un Alex Sintek hiciera un videoclip. ¿Tú te acuerdas del billboard de Periférico? Que estaba por donde está el Sport City. Sí, claro. Yo aquí haciendo mis comerciales y ni voy al Sport City. Pero bueno, ese billboard era en ese momento insólito. No había
billboards para películas mexicanas. El póster, Ceci. El póster, qué bonito era, ¿verdad? No sé si alguna vez han visto el póster de Sexo, Pudor y Lágrima, pero estas fotografías desnudas cortadas con colores. Qué bonito, ¿no? ¿Era? Es. El video en el elevador con Alex Sinter. Sí, Wonderland, dirín. La canción se hizo un clásico. Iba a los Mariscos de Coyoacán y los de la guitarra la tocaban. ¿En serio? Sí. ¿La tocaban? Todavía a veces cuando voy la tocan y yo les digo, oigan, ya fue hace 20 años, gachos, pero qué bueno que se acuerdan. Y es bonito. Además, bueno, si te echas para atrás, ese elenco en estos 20 años, ve dónde están. Sí, son actores, mira nada más, son actores dedicados, son actores comprometidos y serios con su quehacer. Con la chamba. Actoral, sí. Luego, cuentos para solitarios, luego teatro, popcorn. Ay, fue increíble. Increíble. ¿Cómo es regresar al teatro? Imagínate que a eso era lo que yo había venido. Uh-huh. Sí, era una de mis... Porque yo en Chicago hice teatro. Uh-huh. Y era el lenguaje que yo conocía y para mí era como finalmente llegar a ser lo que me había traído a México de vuelta. Y además ahí tuve la enorme suerte, una de trabajar, dirigida por Mario Espinosa, que es un director que quiero y admiro muchísimo y con quien me encanta trabajar. Y hemos repetido otras veces y ha sido siempre un deleite. Pero además conocí a uno de mis compañeros de viaje en la vida y amigo entrañable y compadre, padrino de mi hijo, que es Juan Manuel Bernal. Sí, actor extraordinario y compañero inigualable y con quien he vuelto a trabajar en otras ocasiones y siempre ha sido... un disfrute inmenso. Es un monstruo, Juan Manuel. Lo es, pero y además ahí, como le digo yo, los amigos se enamoran, por eso te conviertes en buen amigo, o sea, te enamoras del alma de esa persona, decir qué padre recorrer la vida acompañada de amigos así, y eso nos pasó en Popcorn, fue increíble descubrirnos dentro del escenario y tener esta complicidad que teníamos, que evidentemente hablaba de la amistad que hemos conservado y construido a lo largo de 20 años. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Manuel en la primera de Sariñán, en su primera ópera prima. En Hasta Morir. En Hasta Morir. Que estaba con Demián, claro, Demián se ganó el Ariel por eso. Está por ahí. De ahí conozco a Juan Manuel y nunca ha dejado de sorprenderme. Qué padre actor, es verdad. Uf. La preparación, sí es un... Sí, el empeño, el compromiso que adquiere con los proyectos, ¿no? Es impresionante. Y te va bien en Popcorn. A ver, no llegaste yo hacia teatro así... Ya venía sexo, no, hombre, no, lágrimas, no, pues sí. te alineas. Dios, Demián Bichir y su Oscar no es nada. Ay, sí. No, no, te alineas a lo que hay. Además, tuve la suerte de caer en blandito porque Mario es un hombre realmente extraordinario, es un director extremadamente inteligente. Y nos entendimos muy bien, jugamos mucho, nos divertimos mucho. Fue un montaje muy divertido. Juan Manuel y yo la pasamos increíble. Okay. Que hacíamos de pareja, sí, además. Sí, sí. ¿Y tú la viste? No tuve oportunidad, todavía no estaba yo en México. Y era una comedia enloquecida y era muy divertido. Fue increíble, nos fue muy bien. También. La produjo Singer, además, era un muy buen equipo. Todo el poder, Fernando Sariñana. ¿Cómo es trabajar con Fernando Sariñana, todo el poder? Sí, me acuerdo que una vez llegué a uno de los ensayos de Popcorn después de filmar y había un sillón y me tiran el sillón. Y me dice Juan Manuel después del ensayo, me dice, viene Mario y me dice, y Mario siempre se agarra el bigote. Pero ¿qué culpa tengo yo de que haya ido a filmar? Porque llega y se echa en el sillón y yo estaba destrozada y tenía razón. Pues nada, te levantas y a ensayar, ¿no? Pero es esa edad en la que puedes hacer esas cosas. O sea, ir a filmar y después ir a ensayar. Ahora ya no puedo. Ni quiero. Es mucho. ¿Qué me habías preguntado? ¿Cómo fue filmar, regresar, filmar, trabajar con Fernando Sariñana? Exacto, con Fernando. Fue curioso porque además quedamos... Otra vez Demián y yo. Dieguito Luna. Y Dieguito Luna, es verdad. Es verdad. Todavía era Dieguito Luna. Dieguito Luna. ¿Y Jimenita Sariñana? Jimenita, sí, estaba súper Jimenita. Hacía de hija de Demián. Así es. Y pues fue una grata fortuna para mí que fuera Demián, porque de alguna u otra forma era alguien con quien yo ya venía de haber trabajado en Sexo, Poder y Lágrimas. Y ya había... de cierto modo construido algo con él. Y entrar a esta película de la mano de él fue muy grato, ¿no? Por lo mismo. Fernando estaba de moda. ¿Fernando estaba de moda? Pues Fernando filmaba cada rato, era de los pocos directores en aquella época. En ese momento filmaba mucho, claro. Tienes razón, ahora que lo mencionas, tienes razón. Yo no sabía esos tejes manejes todavía,
porque iba conociendo, o sea, veía a las actrices con las que me tocaba hacer casting y eran actrices nuevas, para mí no las conocía, a muchas de ellas, a los directores tampoco, todavía estaba como un poco desempacada en cierto modo. Pero la verdad que fue un rodaje muy divertido y una película que de alguna manera tenía mucho juego, porque era este personaje que se disfrazaba. Sí, no, no, la flaca perversa. ¿Cómo olvidar a Luis Felipe Tobar en chichis, esa? Flaca, hasta la fecha, eso me lo siguen diciendo, y eso realmente hay que aplaudírselo a Luis Felipe, porque Fernando nos dijo, ok, esta escena, lo único que necesito que pase es esto, esto y esto, tres puntos, o sea, llegan a la cama, tú lo esposas, y ahí entra Demián, que ya se hace como la detención. Todo lo demás lo van a improvisar. Ok. Entonces, todo es improvisado, y Luis Felipe se aventó esas cosas que se quedaron en el imaginario de mucha gente, improvisadas, entre ellas la flaca perversa. La flaca perversa. Fue muy divertido. Además el tono y el todo, bizcochito. Todo. Cómo se aventaba la cama. Cortaban y nos moríamos de la risa todos. Ahí haces, tu personaje es una actriz, que además, y te avientas un monólogo de Tom and Luis. Sí, exacto. Es una pequeñita perra. Es una mujer que quiere ser actriz, ¿no? Que está como en el trámite de ser actriz. Entonces, cuando le dice el otro, ayúdame y disfrázate, a ella le viene perfecto. ¿Estaba escrito que ibas a ser Thelma & Louise? Sí, estaba así. Sí, estaba así. No es de, yo me sé Thelma & Louise y te lo hago en inglés y todo. No, para nada. Esto Fernando lo escribió y el casting, de hecho, era así. Era con esa escena. ¿En serio? Bien. Gran película. Uno de los clásicos peores títulos de una película en México, ¿no? Se llama El Final Inesperado. ¿Quién le pone a Thelma & Louise un final inesperado? Estás todo el tiempo esperando el final. A mí me encanta esa película. Gran película. Sí. Pésimo título. Pero bueno, Todo por Amor en tele, Lo que callamos las mujeres en tele. ¿Qué es For the People? For the People. For the People, con Anita. Digo, haces Anita López el personaje. Es una serie que produjo Lifetime, que es una cadena de televisión que se dedica a hacer contenidos para mujeres. ¿Mm? Que hizo esta serie sobre abogadas y me invitaron a hacer un papel. No, yo había hecho Fidel, una película para Showtime. Y repites con el de Sexo, Poder y Lágrimas. Hace, con Víctor Hugo Martínez, Gaelito. Y Gael, exactamente. Y la directora de casting de Fidel, que había sido una película para televisión, para Showtime, era vecina de oficina de la directora de casting de For the People. Y la directora de casting de For the People fue y le dijo, estoy en llamas porque no encuentro una actriz latina, así, así, asado. Y ella le dijo, llámale a Cecilia. Y me volaron a Los Ángeles, porque yo estaba acá en México, me volaron a Los Ángeles y llegué a un callback, porque en realidad eso era lo que era, con 20 personas, 20 ejecutivos y productores y los creadores, la creadora de la serie. Hice una escena enfrente de ellos, 20, que es un poco, ¿no? Okay. Y saliendo me dijo el productor a cargo de toda la serie, me dijo, bueno, ¿qué hacemos? O sea, queremos que firmes el contrato ahora. Y yo les dije, no puedo firmar algo así. Regresé a México y, o sea, ¿qué sería? En 15 días estaba ya trabajando allá. Wow. Ceci, te toca, platicabas un poco y me gustaría meterme, en ese cambio de la tele y surgimiento de Argos. ¿Cómo fue ese cambio de la televisión? ¿Por qué Argos se convirtió de repente en un remanso? Sí, sí, sí. ¿No? En un nicho. En un nicho y un remanso. Y cambió ahorita, a lo mejor no está muy claro para estos chavos, pero ¿cómo se hacía la televisión? Ya antes eran las novelas y el estilo Televisa, cómo se hacían las cosas. Surge Argos y muchos de ustedes aprovechan esa oportunidad. Sí. Además, la primera novela con la que Argos se lanza, que es Nada Personal, fue un hito porque era una novela política. Donde se hablaba de más temas que sucedían en el país y si estaban grabando hoy, metían la noticia del día, la metían dentro de la escena que estaban haciendo, o sea, llegaban con escenas modificadas así de no, así no es, esa está, y pasaban la escena y la grababan en ese instante para que saliera el día siguiente calientito, ya como fresco. Estaba pasando en el país. Incluso había un personaje que siempre salía de espaldas, que hacía al presidente de la República, que en ese entonces era Salinas de Gortari, ¿no? Y era más que evidente que era, Carlos, que era apuntar al presidente de la República. ¿Era todavía el presidente de la República o ya había salido? Ya terminó. Acababa de salir, ¿no? Sí, iba así como con, todavía se sentía su pesada estela.
Todavía. Todavía se siente su pesada estéreo. Y bueno, el hecho de que se lanzaran con una novela política creo que no fue un hecho menor, uh-huh. ¿no? Marcó de alguna manera una pauta de hacer televisión, de estar con temas frescos, ¿no? Y temas interesantes para hacer una novela, porque en realidad eso era, seguía siendo una novela. Todavía no habían las series. No había las series. Sí. Y además se caracterizaba por tener actores extraordinarios. O sea, los elencos en Demasiado Corazón, yo me acuerdo, ese elenco era bestial. O sea, era bestial lo que había logrado Anacelia Urquidi, la directora de casting. Y las telenovelas de ellos siempre trataban de tocar la llaga en puntos que antes no se habían tratado en las novelas tradicionales, ¿no? Quítate el chícharo. Sí, además no era con chícharo, o sea, con apuntador, era memorizado. O sea, era otro formato, otra forma de hacer novela, de hacer televisión. Y cuando me llamaron para trabajar con ellos, que habíamos ya trabajado, porque ellos son coproductores de Sexo, Poder y Lágrimas, la verdad que fue un gusto, porque significaba volver a la televisión, volver a las novelas, pero desde otro lugar. Y el personaje que me ofrecieron, la verdad que terminó siendo un personaje muy gozoso, muy divertido. Y me gustaba también lo que contaba la novela, ¿no? Hablaba de esta familia de clase media alta que había venido a menos por la crisis, por el error de diciembre. Y de alguna u otra forma seguían colando temas políticos dentro del trabajo de ellos. Y creo que fue una verdadera pena para todos, no nada más para los actores, para todos como televidentes, que Argos dejara de tener una pantalla nacional. Sintoni Sonia, otra vez Juan Manuel. Sí, Juan Manuel, Chema. Chema. Sangre de Cuba, Harvey Keitel, Gael García, también. Sí, esa película fue una locura. ¿Por qué? Me acuerdo que estábamos, la filmamos en Santo Domingo, y nos sentábamos los actores a esperar, y éramos actores de todos lados. O sea, estaba Gabino Diego de España, estaba Reinaldo Miravalle de Cuba, estaba, bueno, o sea, era un elenco, estaba Harvey Keitel, estaba Even Gyli, que es nórdica. O sea, era de verdad una mezcolanza. Y el director era enloquecido. Y estábamos sentados ahí esperando en el calor de Santo Domingo, y había un actor cubano que decía: es que cuando regrese a Miami y me pregunten que cómo fue esta película, no tendré cómo explicarles, decía, no tendré cómo explicarles, diré que fue muy sui generis. Y así la describimos todos cuando regresamos a nuestras ciudades y a nuestros países. Es una experiencia... sui generis. Sí. Sui generis. Muy enloquecedora, pero bueno, fue un placer trabajar con Gael, y ahí nos hicimos amigos, y es alguien que quiero mucho. Y siempre, Gabino Diego también, o sea, siempre los proyectos, queden bien o queden mal, te dejan el placer de haber trabajado con gente querida, y gente que además muchas veces tienes la suerte de conservar dentro de tu afecto, ¿no? Acabas de tocar un punto, yo lo iba a dejar un poco más adelante, pero es muy importante. ¿Qué pasa cuando una película tú le metes sangre, vida, corazón y no funciona? No pasa nada. ¿A ti no te pasa nada? No pasa nada. O sea, sabes un poco que la naturaleza de los proyectos es esa. No está en tus manos, ni en las manos de nadie. Bueno, un poco del director, pero, o de la directora. Pero, finalmente, también los proyectos... hay una parte de los proyectos que tiene vida propia. Y hacer una buena película es realmente una labor titánica. Entonces, creo que te vas acostumbrando, vas haciendo callo. Claro que uno siempre hace los proyectos esperando que queden redonditos, que uno pueda meter gol, ¿no?, en equipo. Pero... también sabes que el cine es... muchas manos. Es de naturaleza misteriosa. Diccionario Sentimental, Puños Rosas. Con Diccionario Sentimental, perdón, repetí con Mario Espinosa. Y con Víctor Hugo Martín en teatro. Fue increíble. Y con Joaquín Cosío. Esa obra estaba bien padre. 2004, Spanglish. ¿Cómo llegas a Spanglish? Yo venía de hacer la serie For the People. Estaba viviendo en Los Ángeles, obviamente, por hacer la serie. Y me llamaron a casting. También. Estando allá. Y como venía de hacer la serie, eso siempre te da un empujón, ¿no? Ok. Aunque en realidad, con Jim Brooks tampoco hay muchos empujones, que digamos. O sea,
Él es un hombre que creo que nunca he visto castings más exhaustivos que los de este señor, ni procesos de trabajo más exhaustivos que los de Jim Brooks. ¿En serio? Sí, todavía me sigo preguntando cómo llegábamos a la toma 70. Sí. O sea, ¿te tocó hacer una toma 70? Me tocó menos de la 70. Vi cómo le tocaba, por ejemplo, a Paz Vega, sí, llegar a toma 70. Y le decía, ¿cómo no te arrancaste los pelos? O sea, ¿cómo aguantas? ¿Pero cómo mantienes una comedia con una toma pues 70? Pues yo, mira, además fue una cosa curiosa, porque yo estaba, en realidad, ¿qué te gusta? Ahí 3 semanas era mi participación. Mi papel es pequeño. Sí, sí, sí. Y resulta que filmamos con Anne Bancroft, que iba a ser a la que mamá. Que no es cualquier. No, una... Bueno, una dama, una persona preciosa. Y que iba a ser a la mamá de Thea. De Thea Leoni. De Thea Leoni. Filmamos toda esta parte del jardín, no sé si la recuerdas, que estamos que todas sobre el... Exacto, cuando entro y me estampo con la puerta. Y estamos todas en una mesa, entonces era cubrir, hacerlo en máster y luego cubrir cada una de las actrices y luego Jim cubrir lo que se le ocurriera. Entonces nos tardamos días. Finalmente lo terminamos. Yo terminé de hacer la gran parte de mi trabajo y regresé a México por algo y me llaman y me dicen, Anne Bancroft se enfermó, se tuvo que contratar a otra actriz, que era Cloris Leachman, y tienes que regresar a hacer un reshoot. Y aquello duró 6 meses. Entre in and out, vas, vienes, pero seguía y seguía y seguía y seguía. Fue una cosa tremenda. Y eso que a mí no me tocó estar ahí todo el tiempo, ¿no? Yo a Jim lo amo, lo adoro. Ha sido un director con el que me entendí de una manera muy natural y me gustaba platicar con él y hacerle preguntas sobre la historia, que él además creo que recibía con cariño, ¿no? O sea, es un hombre muy cariñoso. Y conocer a Anne Bancroft fue uno de los grandes regalos. No, bueno, sí. Yo iba a Canadá a visitar a mi hermana y me dijo, ay, ¿vas a ir a Canadá? ¿Dónde? ¿A Toronto? Te voy a dar boletos para la obra de mi marido, y de Mel Brooks. Y sí, tan divina. Y fuimos a ver los productores. Y tengo que decir que ella me ha dado uno de los cumplidos más bonitos que me ha dado una actriz. ¿Se puede saber? No, pero no, haz de cuenta que no está, ¿no? Pero... Así, con cafecito, tú dime. ¿Qué te dijo Anne Bancroft? Por Dios santo. Qué bárbaro. Estás roja, venga, tú dilo. Haz de cuenta que no están ellos y no pasa nada. Estábamos sentadas, nunca lo cuento, ¿eh? Ahora lo voy a contar en Televisión Nacional, ¿no? Me siento honrado. Estábamos sentadas justo en la mesa y de verdad que fueron... Yo, en esas tomas me paré en un momento y le dije a Jim, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué nos pides volverla a hacer? ¿Qué pasa? Y siempre que le preguntaba yo algo, se recargaba en lo que fuera un sillón, una pared, lo que hubiera, se recargaba, se ponía así tantito y pensaba, pero pensaba, ¿eh? Me dijo, no, lo están haciendo bien, es solo que las quiero cansar. No, pues no, ponnos a correr en la manzana y nos cansamos más rápido, ¿verdad? Pero bueno, cada director tiene su metodología y no hay nada que hacer, o sea, más que seguirlo haciendo. Entonces, en lo que esperábamos ahí sentadas, en algún momento nos quedamos, Thea, ella y yo, y me dijo, discúlpame si no te dejo de ver, pero no puedo, porque eres muy hermosa. Y viniendo de Anne Bancroft, que realmente era hermosa, me honró mucho, además de que me lo decía, o sea, se refería a mientras estábamos haciendo la escena. Y para mí realmente ha sido uno de los cumplidos más estremecedores, ¿no? O sea, que te quedas como medio trabada de que te digan una cosa tan bonita. ¡Wow! Gracias por compartir. Pues... Bueno, no, pues ya, ¿no? Ay, no, es cierto. ¿Por qué no te quedaste en Estados Unidos y dijiste, emprendo el sueño americano? Ay, todo el mundo me lo pregunta y... Perdóname por no ser tan original, pero... No quise... Sí, la super grosera. Después de que saco el cumplido... No lo quise decir así. No, me refiero a que todo el mundo le parece extraño que me haya regresado. Le sigue pareciendo extraño que me haya regresado cuando tenía trabajo allá y me iba bien allá
y los papeles estaban... Bueno, y no tuviste que ir por el río, ni a gatas, ni a escondidas, ni... Yo cruzaste en avión. Sí, no, y les llamaba la atención, sobre todo porque te puedes ir allá y estar mucho tiempo y regresar porque no tienes trabajo, o sea, porque no estás consiguiendo trabajo allá. Sí, sí. Y les llama mucho la atención que habiendo trabajado me haya decidido regresar. A veces creo que lo sé, a veces creo que no. Una de las razones poderosas por la que lo hice es porque los papeles que me llegaban, la mayoría de ellos, Silvestre, eran papeles en donde a las mujeres latinoamericanas se nos veía como objeto sexual o se nos veía siempre como miembros de una pandilla criminal o como personas deshonestas o violentas. Y esa perspectiva sobre quiénes somos nosotros a mí no me gustaba ni me gustaba contarla y nunca acepté papeles así. Entonces eso evidentemente reducía mis posibilidades de trabajo y lo hacía todavía más difícil. Además de que yo siempre he sentido que mi corazón está acá. O sea, había una parte de mí que yo nunca quité mi casa de aquí. Que mientras yo estaba allá de planta viviendo, siempre tenía mi casa acá y venía cada mes. Mientras hice la serie, venía cada mes. Yo necesitaba estar en México aunque fueran 3 días al mes. Aunque sea para comer. Exacto. Para cubrir esa cuota, ¿no? Sí, de tortillas, sí, sí. Frijoles, taco. Como debe de ser, muy bien, muy bien. Y no sé, a mí me gusta vivir en México, amo mi país perdidamente. Y creo que difícilmente hubiera podido hacer las cosas, actualmente hablando, que he podido hacer estando en mi propio país. Estoy de acuerdo. Tommy Lee Jones, Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, perdón. Ah, esa historia es bien bonita, esa ya la conoces, ¿no? Pero ellos, ¿no? Bueno, yo estaba en mi casa, tranquila, sin mucho que hacer, y me llama por teléfono Guillermo Arriaga. Y Memo me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, Memo, ¿qué se te ofrece? Pues aquí en mi casa. ¿Saben quién es Guillermo Arriaga? ¿Alguien no sabe quién es Guillermo Arriaga? Levante la mano. Diles quién era. Además, ¿de dónde...? Guillermo Arriaga, gran escritor, pero además venía después de una trilogía con Iñárritu. Exacto. Separado de Iñárritu, con un pleito en una carta publicada. Guillermo Arriaga no era cualquier cosa y además lo que vamos a platicar es quién era. Pues entonces me dice, es que Tommy Lee Jones dirigió esta película y al momento de estarla editando hay un personaje, el único que yo no aprobé, así me lo dijo, que no está pegando dentro de la edición y se necesitan hacer reshoots. Y le digo yo, y bueno, y te hablo para ver si te interesa hacer el papel. Le digo, ah, pues sí, claro, Memo, viniendo de ti es un gusto. ¿Por qué no me mandas el guión? Y me dice, no te confundas, esto es mañana. Le digo, ¿cómo? O sea, ¿no hay ni tiempo de leer el guión? Y me dice, no, así deliberadamente. Y le digo, y entonces me dice, te la voy a contar, ¿tienes tiempo? Sí, ok. Se trata de, y me cuenta la película por teléfono. Sí, yo estaba un poco como ese que se está riendo, como tú, así. Decía yo, esto es rarísimo y me encanta más la historia, de verdad. Y me dice, entonces, terminando de contarme la historia, me dice, entonces, y le digo, no, bueno, Memo, pues, o sea, suena increíble. Y confiando en tu pluma, ¿no? Y en que tú estás respaldando este proyecto, te digo que sí. Bueno, mañana pasan por ti a tal hora y nos vamos a Querétaro. Ok, sale, bye. Y al día siguiente nos fuimos a hacerla. Y es una escenita en realidad. Sí, o sea, también por eso se podía hacer una cosa así. Obviamente. ¿No? Es una escenita, pero la verdad que fue muy lindo ser parte de esa película. Es una historia preciosa. Y pues son esos azares del cine, ¿no? De cómo fuiste a dar ahí. La película... Palma de Oro. Ya sé. A Tommy Lee Jones. Y a Guillermo Arriaga. Sí. A Tommy Lee Jones y a Guillermo Arriaga les dio su Palma de Oro en Cannes y pues bueno, es una película preciosa. Hermoso. ¿Te avientas doblaje, Chicken Little? Es una experiencia divina. Sí, lo máximo. Y ahora he hecho otra vez, después de muchos años, regresé a hacer El Principito, que en realidad tenía muchos deseos de regresar a hacer animación para que mi hijo pudiera ver un trabajo mío en cine. Sí, porque además venía yo haciendo unas cosas que no podía ver el niño, muy densas, sí, muy densas, y que tarda todavía un tiempo para que las pueda ver. Sí, no es que haya cosas que no deba de ver y eso, sino que son películas fuertes. Duras. Sí, no, tienes personajes muy duros. Sí,
Entonces quería hacer algo que pudiera ver y además el Principito fue así como un regalazo. Solo Dios sabe, un mundo maravilloso. ¿Cómo es trabajar con el perro Estrada? Ay, él es divino, él es divino. Loco, divino. Eso es lo que mucha gente dice. ¿Qué? Que el perro es duro, ¿no? Pues conmigo siempre fue, yo era, creo que las únicas mujeres de ese elenco éramos María Rojo y yo, y ¿quién más está? O sea, en realidad la que iba recurrentemente al set era yo, porque era la que estaba ahí junto con todos ellos, ¿no? Como el grupito de él. Y siempre, yo creo que necesitaba que llegaran mujeres, porque siempre que me veía venir me decía, ¡mi reina, mi princesa! Pero así con los brazos abiertos, y pues yo me sentía siempre muy bienvenida. Pero también creo que era una respuesta a que era un elenco completamente compuesto por hombres, cosa que el perro debe de cambiar. Bueno, no cambiar, porque yo quién soy para decirle que cambiar. Pero siempre le digo, incluye más mujeres, incluye más mujeres. Es una locura. Pero es un divino, es un divino. Y luego, yo debo de aceptar que dentro de toda tu filmografía es una de las películas que me has hecho llorar, que más me he quedado, que no he podido, que me ha dado más orgullo ver en Cannes, que me ha dado todo, y es Párpados Azules. Para mí, Párpados Azules no solo te merecías el Ariel, sino te mereces muchas cosas más. Es muchas una gracias. Película y una actuación impresionante. De verdad te lo digo. ¿Cómo entraste a Párpados Azules? ¿Sí? ¿Cómo fue con Ernesto Contreras y hacer ese personaje que es fascinante? Él lo es. Chabela Cortázar, la directora de casting, me mandó el guión. Y cuando lo leí dije, ¿qué es esto? Esto es lo que yo he venido buscando durante mucho tiempo, una historia así, un tipo de cine así. Y me lo tomé muy a pecho desde que leí el guión, muy. Entonces fui a casting con Ernesto y le llevé una propuesta física, o sea, me refiero con vestuario, con el peinado, de cómo yo pensaba que podía ser Marina Farfán. Y él me dice que eso a él le hizo resonancia, ¿no? O sea, que también hubo como un intercambio ahí interesante, sí. Y pues hice casting y tuve la suerte de que me invitara a trabajar con él, que de verdad ha sido una de las suertes más hermosas que han habido en mi camino. Porque además, trabajar con Enrique Arreola es una fortuna indescriptible. Sí. Él es un gran actor. Creo que merece más reconocimiento Enrique Arreola. Yo creo que siempre lo va a merecer más, ¿no? Sí. Por lo grandioso que es como actor y además como compañero, como persona. Es precioso trabajar con él. Y con Ernesto hubo un encuentro que yo creo que pocas veces se da, ¿no? Es un director para mí muy especial, él lo sabe, lo he dicho muchas veces además, y él sabe lo mucho que lo quiero, lo mucho que lo admiro, lo mucho que le agradezco, y lo importante que ha sido para mí trabajar con él. ¿Cómo es tener un personaje así en el set? No sé mucho el método de trabajo que tú utilices, pero es un personaje deprimido, esto, agacho. ¿Cómo era el set en esa película, Ceci? Fíjate qué chistoso, porque además fue una película que se hizo con poco dinero. Sí, claro. Y había un camper, chiquito además, en donde vivíamos felizmente. Es que además eso era lo extraordinario, cuando estás contento en un proyecto. Vivíamos felizmente los actores, o sea, Enrique y yo siempre, más quien llegara, ¿no? Si era Luisa Huertas o si era Ana Ofelia o si era quien, ¿no? Quien fuera, ahí todos convivíamos, junto con maquillaje y peinado y vestuario. Todos ahí. En un micro camp, de donde estás tú, aquí. Todos. Y le llamábamos el camper del amor, porque todos nos llevábamos bien y decíamos, ¿cómo es que sucede esto? Pero yo creo que era el gusto por estar contando una historia que a todos nos parecía tan brillante, ¿no? Y era, en la preparación como inicial, era un set muy divertido, muy gozoso y chistes y risas. Y cuando entrábamos ya a lo que es el plató, el set, había que concentrarse y había que estar a veces en solitario,
Enrique y yo conversábamos mucho tiempo también, como para, ¿no? Uh-huh. Ir como haciendo puentes también entre nosotros. Pero la calma y la precisión de Ernesto. Dios, sí. Sí. Y el termómetro también de Tonatiuh, que fue el fotógrafo, fueron muy importantes. Porque finalmente los dos termómetros de un set para mí son esas dos personas, ¿no? El fotógrafo y evidentemente el director. Y la calma de Ernesto, con esa puntería que él tiene, con esa precisión con la que trabaja. Es un bisturí, Ernesto. Lo es. Y además, para esa película ensayamos, pero puntual, ¿eh? O sea, si yo hacía eso que tú acabas de hacer con la ceja, él me decía, esa ceja no, ¿eh? O sea, era minucioso el trabajo. Entonces, cuando llegamos al set, sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer y eso nos permitía volar de otra forma, porque uh-huh. sabíamos ya que había un marcaje perfectamente delineado y que a partir de ahí podíamos crecerlo, ¿no? Y fue precioso, fue un rodaje precioso. ¿Ya habías ido a Cannes? No, fue la primera vez. ¿Qué te pareció? Interesante, sin duda es una máquina uh-huh. enorme, donde está, más allá del cine, muchas otras cosas en juego, ¿no? Pero no deja de ser, exacto, pero no deja de ser finalmente un lugar muy importante para un cineasta, ¿no? Es la alfombra. Sí. Y es bonito ver eso, es bonito ver que todo un cine se pone de pie cuando entra un director a que se exhiba su película. Y ese rito de Cannes es estremecedor, es precioso. Y el tráiler del mar es, al infinito y luego va tu película. Es precioso. Es precioso y es precioso porque además, no nada más es este rito donde todos se levantan y se aplaude el esfuerzo, el trabajo, el trabajo creativo, ¿no? lo que conlleva, sino que además se hace en un marco, para mí, de profundo respeto que se manifiesta en muchos niveles, desde la elegancia con la que todos van vestidos, que me parece que habla de que el trabajo que hacemos es importante, más allá de la frivolidad que puede ser el glamour y todo uh-huh. esto. Es un verdadero festejo. Al arte, es una fiesta al arte. Y se ve en todo uh-huh. detalle eso, y es muy bonito. Bueno, después haces bastantes cosas. Mujeres bastantes cosas. Bueno, Cuatro Vidas, Boston Legal, Pequeñas Certezas, te avientas El Viaje de la Nora. Oye, Cuatro Vidas yo no la hice, sale en mi... Cuatro Vidas sí salía. Sí, y por eso no me estoy deteniendo. Eso es un error del... International Movie Database. Sale no solo en IMDb. Digo, no solo estoy basado yo en IMDb. Yo sé, sale en varios lados y esa no soy yo. Fíjate, por eso no me detuve. Además, muy bien, gracias. Voy a ser honesto, si no la vi... Pues ni para qué. Ni cómo te cuento. Muy bien. Pero sí vi Mujeres Asesinas. Ajá. Y perdón, pero otra vez regresas en un sentido también de innovación, en una serie completamente de innovación, Mujeres Asesinas. Sí. ¿Cómo te entras también a Mujeres? Y además dirigida por... Ay, sí, eso fue muy especial. Para mí lo más especial, trabajar con mi hermana como directora. Sí, uh-huh. precioso. Que no solo es tu hermana, sino es una gran directora. Lo es. Por Dios, sí, digo. Sí, sí, gracias. Gracias por decirlo. Pues fue precioso trabajar con ella. Uh-huh. Y además tocar un tema basado en hechos reales que me sigue pareciendo interesante porque justo de lo que se trata de fondo para mí es de que la violencia de género no llegue uh-huh. hasta ese punto. Estoy ni de un lado ni del otro. Y en ese sentido la serie tenía un arco bien interesante. Y luego rematas con Capadocia. Ay, sí. Qué la padre, madre. ¿Verdad? Sí, pues, qué no padre. Sé, echando el chal, ¿sí te acuerdas de Capadocia? Qué padre. La verdad que también fue otra historia curiosa. Ya se fue al que le daba no, risa. No, están por acá. Ah, bueno, está? Ya se fue ahorita. Ya se fue a clase. A él le hubiera gustado oír esta historia, pero yo en realidad fui a hacer casting para otro papel. Ajá. ¿No eras la Bambi? No. Y no me pidieron leer para la Bambi. Y estaban ahí todas las actrices de México y había así por haber, ¿no? Y me acuerdo que mientras esperaba, pasó Ana Celia Urquidi, la directora de casting,
Y le dije, oye, ¿por qué? Y había ahí sueltas otras escenas, y pues en lo que esperas, y tata, porque como éramos un chorro, esperamos un chorro. Pues lees escenas, ¿de cuál te tocó a ti? Nah, pues, y vi otra que me llamaba más la atención. Le dije, oye, ¿por qué no me llamaste para esta que se llama La Bambi? Me dijo, ¿por qué? ¿Te gusta más? Y no, 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 tú lee para la que te puse. Entonces hice mi casting con esa y a la semana me llamó y me dijo, oye, te queremos invitar a trabajar en Capadocia, pero no con el personaje que leíste, con el que te gustó. Y yo lo agradecí muchísimo, se lo agradecí muchísimo a Ana Celia, se lo agradecí muchísimo a Pigmenio, que tuvieran la confianza de regalarme ese papel sin haberme visto haciendo la prueba para ese papel. Y mira... ¿Cómo preparaste La Bambi físicamente para hablar? O sea, ¿cómo te preparaste para eso? Además, porque es una serie, no es cine tantas semanas, sino de repente es más largo. Sí. ¿Cómo fue Bambi? Tuve la fortuna de que... es que siempre digo una antropóloga, pero es mi hermana. Es una antropóloga. Sí, claro. De que mi hermana Maru me facilitara un montón de historias de vida de mujeres en prisión, porque ella ha coordinado estudios sobre mujeres en prisión. Y eso fue la base de todo. Sí. Tener acceso a todas esas historias, a todos esos detalles dentro de esas historias, fueron lo que hicieron, creo yo, que la construcción de ese personaje tuviera los tonos que pudimos construir los directores y yo, y bueno, y el equipo también, sobre ese personaje. ¿Pero te gusta el final del personaje, ya segunda temporada, tercera temporada y todo? No, pues sí, se moría en el capítulo 9. ¿Y luego? Pues fue muy chistoso, porque en la segunda temporada me llaman a hacer y me dice, oye, es que queremos que regreses. Y le dije, no, no empiecen. ¿Cómo así? Si ya está difunta. Pues sí, ya me morí. Ya está difunta la señora y... Me dijo, no, pues hay varias opciones para ver cómo regresas y queremos que regrese. O sea, yo me acuerdo que le dije, no, acuérdense que no me quieren ver a mí, quieren ver a la Bambi. No pierdan de vista ese detalle, por favor. Y bueno, la verdad es que yo me sentí muy honrada de que tanto Argos como HBO tuvieran la confianza de volverme a invitar. No, bueno, con un riesgo. ¿Te pedía? Con un riesgo así de grande, porque es riesgoso volver. ¿De la ultratumba, sí? Pues sí, del más allá. Pues sí, sí. De borrador, o sea, por Dios, no manches. Luego haces Medium con Patricia Arquette. Ay, lo máximo, Patricia Arquette, lo máximo. Esa es otra institución. Bueno, y después con Boyhood volvió a hacer un alboroto. Lo máximo, pero que más que mujer más sensible, más talentosa, más inteligente, más sencilla. Ella fue la que empezó con todo lo del salario. I know. Es lista. Luego la entrevisté en el Festival de Cine de la Riviera Maya. Ajá. Porque me lo pidió Paula Chaurant, la directora del festival. Y fue una conversación exquisita. Deliciosa. Es una mujer muy, muy inteligente. Sí es. Locas de Amor, Azotelo, Hidalgo, Gritos de Muerte y Libertad. Otra vez con Mafer. Otra vez con Mafer. Y viene otra película que también se los recomiendo mucho. Y es Nos Vemos Papá. Y es otro personaje. También duro, fuerte y... No es un director, sino es una directora. Sí. ¿Cómo fue en Nos Vemos Papá? Fue bien bonito porque... Lucía Carreras. Sí, Lucía. Me contactó... ¿Quién fue? Eder fue el primero que me contactó, uno de los productores, para mandarme el guión. Y cuando lo recibí le dije, la verdad es que sí, me interesaría mucho reunirme con ustedes y con ella. Nos reunimos y, bueno, platicamos sobre la historia y ahí mismo me dijo, ¿quieres hacerlo? Y la verdad que, o sea, lo disfruté mucho por muchas razones. Y creo que es una historia que habla de... más allá de todas las primeras lecturas que se le dan como burdamente, ¿no?, a un tema como ese, creo que realmente habla del amor que trasciende este estado físico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, coincidió que el estreno de esa película se diera justo cuando mi papá partió. Sí, pero de alguna manera fue como un bálsamo también para mí estar promocionando esa película justo cuando mi papá acababa... ¿Pero la vio? No, ya no la alcanzó a ver. No te dijo qué pensaba. No, ya no. Hubiera sido interesante. ¿Qué crees que hubiera dicho tu papá? No lo sé, me acuerdo de la que me dijo algo muy chistoso, fue de Sexo, Poder y Lágrimas. Además era mi primer película y le dije,
oye, papá, no es un desnudo, pero se ve tantito. Y yo estaba inocente y me dice, ¿y con ese título qué crees que yo estoy esperando? Y se lo agradecí mucho porque me quitó como un peso encima que me dijera, no, o sea, no debes de estar pensando en eso. Ok. No sé qué hubiera pensado, seguro le hubiera gustado, creo, porque habla de esta relación tan cercana, aunque no, la de Nos Vemos Papá tiene otros tintes, pero seguro le hubiera gustado. Hubiera sido un café. Sí, interesante, y además muchas de las cosas que construimos ahí evidentemente venían de la relación que yo tuve y tengo, porque como te digo, siempre uh-huh. hablamos en presente sobre él, con él, ¿no? Sí. Sexo débil, el encanto de la Águila, perdón, Santos contra la Tetona Mendoza, Love Song, y de repente ya no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, que es un pequeño papel. Ay, qué risa esto, Manolo. Y además, Manolo Caro. ¿Quién es Manolo Caro? ¿Cómo encuentras a Manolo Caro? Además, en un cortito, bla, bla, digo, ¿cómo es tu punto Manolo de vista? Manolo Caro, lo conocí en el Tec de Monterrey porque nos invitaron a Juan Manuel Bernal y a mí a leer una obra de teatro en Atril. Uh-huh. Y Manolo era uno de los actores que iba a leer con nosotros la obra de teatro. Ahí nos conocimos. Y después, bueno, Manolo era amigo de un primo mío. Y dejaste unos lentes. Ay, él te lo contó y se acuerda mejor. Yo ya no me acuerdo de qué los bolas, lentes. ¿Se acuerdan que dijo si estuvieron con Manolo? Digo, Ceci nunca se va a acordar. ¿Dijo eso? No es cierto. Sí, sí. Dijo, yo se los voy a contar porque Ceci nunca se va a acordar. Yo estaba así, se iban en el aeropuerto y se le olvidan los lentes. Dice, ¿tú que te llevaste bien? Con la... Llévale los lentes. ¿Y que te llevó los lentes? Se cayeron bien y de ahí. Ay, cuando vayas a México, ahí nos hablas. Tiene razón que nunca me acuerdo de eso. ¿Qué bolas? Nunca. Pero a mí todo se me olvida. Dice Maffer, mi hermana, que yo solo tengo memoria para los textos, que para la vida cotidiana todo se me olvida. Me dice, tu memoria es exclusivamente para los textos. Ahí está Manolo. Aparece ahí Manolo y luego Manolo se viene a vivir a México y pues nos empezamos a conocer cada vez más. Y hicimos Gente Bien uh-huh. Atascada. El corto. Y pasó tiempo. Él y yo siempre seguimos siendo muy buenos amigos. Hizo Venas uh-huh. en teatro. Después hizo las que vinieron, que ya no me acuerdo cuántas fueron. Sí, un rato. Pero varias. Luego hizo la película. Después hizo la segunda película, Amor de mis amores. Y después vino Elvira. Uh-huh. Y me habló por teléfono un día y me dijo, oye, quiero que leas esto porque lo escribí para ti. Y me lo mandó y yo leí Elvira y me pareció una cosa preciosa. Y nos mira. Volvimos a encontrar y era mucho tiempo después del corto. Ya éramos compadres, es padrino de mi hijo. Y la verdad que ha sido un encuentro creativo de lo más grato trabajar con Manolo. Y ver, mucha gente apostaba porque íbamos a dejar de ser amigos. Si creían que el set nos iba a destruir. Y contrario a ello, yo descubrí ahí a un director maduro, seguro, muy armonioso al momento de trabajar, muy amoroso también al momento de trabajar, un colaborador, verdaderamente un colaborador, y un director absolutamente divertido. Las oscuras primaveras, repites con Ernesto. No lo podía creer. Estaba al borde del ataque. ¿Por qué? Porque yo llevaba mucho tiempo, desde que terminamos Párpados Azules, diciendo, así tenga yo que pasar atrás en el fondo de tu siguiente película, así en una toma ahí que cruza la puerta, lo voy a hacer, o sea, pero tengo que volver a trabajar contigo. Y un día me dijo, oye, ¿nos podemos tomar algo en tu casa? O ¿Te puedo ir a ver a tu casa? Sí, ah, bueno, nos pusimos de acuerdo y fueron a mi casa él y Luis Albores, el productor de la uh-huh. película. Y me dijo, Ernesto, bueno, te quiero dejar el guión de mi siguiente película, quiero pedirte que lo leas, y me dice si quieres trabajar conmigo. Y le dije, no, para, no seas ridículo, vengo rogándote volver a trabajar contigo desde que terminamos la anterior, te digo ya que sí. Me dijo, no, necesito que lo leas, y cuando termines de leerlo, me contestas. Y creo que no habían pasado las 8:30 de la mañana cuando le estaba mandando un mensaje diciéndole sí.
Fue un regalo que me volviera a invitar a trabajar. Gran elenco, Irene. Y la querida sí. Irene, que me parece uno de sus trabajos más puntuales, uh-huh. más brillantes en esa película. Y que creo que además, evidentemente, tiene que ver con la dirección de Ernesto. Totalmente, sin precio. Elvira, que es lo que acabas de platicar, Bajo Reserva, Principito, La Vida en Moral de la Pareja, que ahí viene. ¿Cómo te fue con la filmación? Todavía no vemos la película. Ay, pero... increíble, la pasamos increíble. ¿Sí? Te digo que Manolo es un director muy relajado, muy, muy divertido. Sus sets son verdaderamente divertidos. Y lo ves no nada más en los actores, el crew la pasa muy bien. Ok. Y es muy bonito eso. Estás siendo hermanas, ¿cómo vas con hermanas? Ahí vamos. Es comedia. ¿Y teatro? Y para mí, la última cosa que hice en teatro fue Bajo Reserva, que uh-huh. no sé si la pudiste ver, pero era una obra pues muy política, uh-huh. un texto que a mí me encanta, sobre un hecho real también, sobre una periodista que es callada deliberadamente por el gobierno. Uh-huh. No sé si nos suene aquí a un caso... Ficción. Exacto, un caso muy sonado. Y justo la estábamos montando... cuando pasó ¿cómo llamarle? Destitución de Carmen Aristegui. Uh-huh. De modo que tenía una resonancia tremenda la obra cuando la estuvimos montando. Y pasar de un tema así a una comedia deliberada ha sido también delicioso, ¿no? Hacer algo para que la gente se ría, se divierta, uh-huh. la pase bien, se olvide de todas las noticias locales y mundiales que nos ha tocado venir leyendo y escuchando en los últimos meses. Me parece que es un bálsamo para todos. Qué bueno. Últimas preguntas, ya se las dejo. ¿Ya? Ya la quieren. ¿Cuál es tu mayor vicio? El café. Si hablamos de vicios así, completamente mundanos. No sé. Luego hay el trabajo. Ah. O sea, hay otros vicios que son así como necesidades de uno que está así, ¿no? Ok. Pero el café. ¿Qué es México para ti? Uf. Un punto... álgido total, soy nacionalista a ultranza, amo mi país, lo amo de verdad, me parece un país extraordinario y si me dieran a escoger volverían a ser aquí. Ok, ¿quién es tu actriz favorita? No tengo, bien. Va cambiando con el tiempo, a veces puede ser el último trabajo de alguien, me encantan muchas evidentemente, siempre empiezo por las mexicanas, o sea, están... Margarita Sanz, está Angelina Peláez, está Julieta Urrola, está Irene, está Vanessa Bauche. Hay muchas actrices a las que admiro mucho. Dolores Heredia. Ay, Lola. Ya sé, preciosa además y inteligentísima. Y luego hay actrices como Kathy Autinen o como Julieta Massina, vivas y muertas, como obviamente Meryl Streep, Cecilia Roth, o sea... Julieta Massina, qué Qué cosa chido. Más preciosa, ¿verdad? Imagínate que te hubiera tocado hacer La Estrada, ¿no? Siempre la pongo en mi camerino. ¿Sí? ¿La Estrada? No, la pongo a ella. Ah, a Julieta. Una foto de ella, okay. Sí. Siempre que hago teatro, ella está ahí. Bien. Un zampanón. Oh. Bueno. Ah, si pudieras vivir en cualquier otra época, o en cualquier época, ¿cuál sería? Uf. Yo creo que sería una en donde... se viviera con poco, se necesitara poco para vivir, donde la vida fuera muy simple y muy sencilla. ¿Qué te da más gusto hacer, pero te da más pena aceptar? Tu placer culposo. Sí. ¿Has cuenta que no están? Ay, no, hombre, tengo varios. Desde que me gusta Chayanne, por ejemplo. Bien. Es que sus baladas son muy buenas. Las movidas no tanto, pero las baladas son buenísimas. Okay. ¿Qué otro placer culposo...? Sí, tengo muchos. Bien, güey, con muchos, ese está muy pero bien. Pero bueno, ahí les aventé uno. ¿Qué te hace llorar? A veces las cosas más insospechadas, ¿no? Creo que momentos en los que veo crecer a mi hijo. No hay muchas palabras, y tú lo sabes porque eres papá, para describir algo así. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ay, todas. Pero así todo, la que digas... Es que te dan salud, yo digo. Y como soy norteña... ¿Pero cuál es la que más delicioso te echas? No sé si chingado o cabrón. Ok. Bien. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con mi papá. Bueno. Pero yo pienso de todos modos que... vamos, conforme vas transitando la vida, vas
entendiendo que la muerte es una cosa también en nuestra cabeza, o sea, el estado físico en el que ahora nos toca habitar no está tampoco lejos ni desconectado de otros estados, uh-huh, como en el que puede estar el alma de mi padre hoy. Y eso me hace que siempre lo sienta cerca y lo tenga cerca, ¿no? Lo sepa cerca. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué dirías? Ay, no, hombre, por eso me va a morir, que se encargue otro. Yo no voy a andar pensando en eso. Cecilia Suárez, jóvenes. Gracias. Muchas gracias. ¡Ay! ¿Este es para ti? Ah, la regaliza. Bueno, wow. Ábrela. A ver. Está. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Atrás. Wow, muchas gracias. La volteo. ¡Órale! Ahí está, Ceci, pues es tuya. ¡Yay! Muchas gracias, gracias. De verdad. Ana Cadín, Negocios Internacionales. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que piensas cuando te ves en escena? Y la segunda es, si pudieras tener alguna de tus actrices a las que admiras, ¿qué les preguntarías? Dos preguntas. Cuando me veo, pues depende de cómo me salió aquello, o sea, es lo que pienso. Hay veces que quiero morirme de ver una escena y decir, no, pero ¿qué estaba yo pensando? Si lo pude haber hecho así, o le pude haber puesto esto, quitado aquello. Y hay veces en que quedas un poco más satisfecha y dices, ah, mira, no quedó tan mal, ¿no? Varía, sí, claro, cambia mucho eso. Yo creo que las preguntas, cuando me inquieta hacerlas, tienen generalmente un hilo directo con un trabajo específico, ¿sabes? O sea, no... Me resulta difícil preguntarle algo a alguien nada más porque lo admiro o porque, sino que siempre lo dirijo normalmente hacia algo de su trabajo en específico, algo que de su trabajo me llamó mucho la atención, ¿no? Y muchas veces no sé qué preguntar porque parte de lo que me asombra o de lo que me deja perpleja es la preguntarme cómo lo hace. Y es muy burdo preguntar, oye, ¿cómo lo hace? Y eso tiene que ver con que detrás, para que yo me sorprenda diciendo, de verdad, qué manera de hacerlo que parece tan fácil y no lo es porque hay mucho, mucho, mucho trabajo puesto en esa actividad. Solo una más. ¿Qué pensaste cuando te viste en todo el poder? Uy, ya fue hace tanto que ni me acuerdo. Hola, yo soy Arancia, de teatro, y mi pregunta es, bueno, ya que has hecho como televisión, cine y teatro, ¿qué es lo que más te gusta como actriz? ¿Hacer cine, hacer teatro y por qué? Me gusta hacer todo, y justamente me gusta hacer todo porque ir cambiando de formato para mí ha sido muy importante, de formato y de personajes, o sea, que los personajes no tengan una misma línea que se pueda parecer, ¿no? Trato de poner atención a que eso sea distinto también. Pero el no quedarme únicamente en una de esas tres fuentes, digamos, ha sido importante. Me mantiene como inquieta respecto a las tres. Sin duda, uno siempre tiene un favorito y para mí siempre lo será el teatro. Hola, soy Dani y estudio Historia del Arte y Curaduría y es un placer tenerte aquí en la escuela. Y mi pregunta es, viendo que amas tanto a tu país, ¿cuál ha sido la lección más grande que te ha dado México con base en tu carrera? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo supongo que al ser una buena pregunta es también difícil de contestar porque las cosas que un país te enseña son difíciles de condensar en una respuesta. Creo, más bien, si le puedo dar un poco la vuelta a tu pregunta, que la forma en que nos ha tocado vivir este país, sobre todo en tiempos recientes, nos obliga, o por lo menos, y hablaré de mí, me obliga a tomar
mi actividad profesional, mi oficio, con un compromiso que es el que creo que mi país, ante una circunstancia generalizada de caos, de desesperanza, de desencanto, merece. Eso me obliga a esforzarme cada vez más, a hacer lo que hago con un compromiso total, a disfrutar lo que hago, porque siento que la alegría es algo que tenemos que practicar todos los días. Yo soy de Tamaulipas y supongo entiendes exactamente a qué me refiero. Es un estado azotado por la violencia. Y en ese sentido creo que la alegría, comprometernos con la alegría, con el trabajo duro, con la esperanza, con entender exactamente que a través de lo que hacemos también hablamos y tenemos una voz importante y tener la atención bien clara puesta sobre lo que queremos decir, es lo que a mí mi país me ha enseñado. Gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Adriana, estudio Banca Inversiones y es un gusto enorme tenerte aquí. Mi pregunta es, ¿en algún momento de tu vida dijiste, ya no quiero, ya me cansé de ser esto, quiero buscar otra cosa? ¿O en algún momento te querías rendir? Un momento difícil. Supongo que hay momentitos, o sea, que es una cosa momentánea, válgame la redundancia, pero que es realmente así como una ráfaga veloz, en donde dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Pero en realidad yo no sé qué otra cosa haría. Esto es lo que más me gusta hacer. A veces no entiendo que me paguen por divertirme tanto. Y más allá de eso, agradezco mucho haber tenido el apoyo de mi familia, de mis padres y de mi familia para poder estudiar algo como lo que escogí con la libertad que se me dio. Y por otro lado, más que rendirme, por ejemplo, oigo la historia de Silvestre que dejó el DF y yo me quiero venir a vivir a Puebla. Eso es lo que sí me pasa, pero fuera de eso, les estaría actuando aquí. Ya se le olvidó. No, Luis Gerardo Méndez, ¿cómo ha sido trabajar con él? ¿Con quién? Con Luis Gerardo Méndez. ¡Ay, Huicho! Huicho es increíble. Huicho, el curioso incidente, sí, y luego hicimos Elvira, que era muy chistoso porque todavía estábamos en la obra. ¿Ya volviste a donde andabas? ¿Te fuiste? Perdón. Estábamos haciendo la obra, yo me tuve que dejar la obra 2 meses, que me dieron permiso de ir a filmar, pero él también filmaba, no sé cuánto habrá filmado, 3 semanas, 2 semanas, no sé, y me decía, qué raro que ahora me tenga que besar con Siobhan, con la maestra de la obra de teatro. Nos reíamos mucho de eso. Él es, desde siempre, desde la primera vez que lo vi trabajar, me ha parecido un actor brillante, es un hombre con una inteligencia exquisita y con una sensibilidad y un corazón y un sentido del humor espectacular. Lo quiero muchísimo, muchísimo. Hola, soy Cristina, soy estudiante de la carrera en teatro y me llamó mucho la atención que hablas mucho como sobre la representación mediática de las mujeres latinas cuando estuviste en Estados Unidos y también mencionaste un poco cómo fue trabajar con un director que suele trabajar con más hombres que mujeres, cuando no solamente en México se ha demostrado que hay más actrices que actores. ¿Tú qué crees que como actores podemos, bueno, como actriz, no, y actores también, porque los actores también deberían preocuparse por estas cosas, ¿qué crees que como actores podemos hacer para que estos paradigmas empiecen a cambiar, para que se empiecen a contar más historias de mujeres? Porque es muy claro cómo un guionista lo puede hacer, pero ¿cómo podemos hacerlo como actores? Es muy buena pregunta también. Creo que cada uno y cada una va encontrando su camino
para defender las cosas en las que cree. Y que eso también lleva algo de tiempo y lleva el estar muy claro sobre las cosas que realmente mueven a tu corazón. Yo creo que hay muchas maneras. La principal para mí empieza en tu círculo más íntimo. Tiene que ver con cómo entiendes eso. Si hablamos de género, ¿no? Con cómo entendemos la equidad. Yo que, por ejemplo, me pongo ejemplo que hoy soy madre, sé que tengo la enorme responsabilidad de enseñarle a mi hijo que las mujeres y los hombres somos exactamente iguales en cuanto a derechos. Que hay diferencias, claro, inequívocas dentro de cada uno, pero que en esencia somos exactamente lo mismo y tenemos los mismos derechos. Y eso es una, para mí, una responsabilidad y un compromiso enorme, ¿no? Porque ese será un hombre en el futuro. Eso por un lado, dentro del círculo más íntimo. A nivel laboral, me parece chocante, se los digo abiertamente, hablar de mí, ponerme como ejemplo, pero no tengo de otra, pues es que es lo único que conozco. Pero este mes pasado renuncié a un trabajo que se me había ofrecido porque al leer la historia, ya se me había hecho la oferta, me di cuenta que era una historia con un alto, pero alto contenido misógino que se iba a transmitir en televisión. Y no me venía mal el trabajo, no me venía mal el dinero que me iban a pagar por ello, pero preferí quedarme tranquila y ser congruente con lo que creo, con lo que pienso y con lo que siento que merece mi país y que merece mi hijo como ejemplo y que me merezco yo como mujer. No quiero contar esas historias, estoy cansada de ver mujeres violentadas, violadas, golpeadas, maltratadas. No lo quiero ver en la ficción porque no lo quiero ver en la realidad. Y si eso implica que en la ficción yo rechace trabajo, lo voy a seguir rechazando. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Yosimar, de Carrera Comunicación, Producción Audiovisual. Mi pregunta es para los proyectos, ¿qué cambiarías tú de los productores para hacer más eficiente el trabajo? ¿Y qué consejo nos darías a nosotros para crecer en ese rubro, vaya? ¿En ese qué, perdón? ¿En el rubro de la producción? Sí. Lo pregunto para ver el del lado tuyo, vaya, como actriz, para hacer... Ok. Me parece que el trabajo de producción es uno de los más difíciles que hay. Yo siempre me pregunto por qué les gusta. Si es resolver puros problemas. De verdad, se la pasan, son bomberos, se la pasan apagando fuegos. Pero lo agradezco infinitamente. O sea, agradezco que haya personas que a quienes les apasiona eso. Porque sin ellos nada de lo que hacemos sería posible. ¿Sabes? Se puede trabajar de todas las maneras, con grandes presupuestos, con presupuestos muy castigados. Creo que lo esencial para mí en un productor es ver que trata bien a la gente, que considera importante todos y cada uno de los puestos que se ocupan dentro de su producción, desde la jerarquía más alta hasta la jerarquía más baja. Y que genere un ambiente de respeto hacia cada uno de esos puestos. Cuando eso falta, yo no vuelvo a trabajar con ese productor. Hola, me llamo Ángel, estudio teatro, es mi tercer día hoy. ¡Ay, muchacha! Y quería que me dieras un consejo para tener una carrera tan chingona como la tuya. No, pues me vio cara de Lucy, la de Peanuts, ¿verdad? Sí. The psychiatrist is in. Mira, la verdad es que cuando me dicen que me piden un consejo así, la verdad que digo, ¿yo quién soy para darte un consejo? No, te lo agradezco. No tengo mucho que decirte. Supongo que si has tomado la decisión de estudiar esto es porque realmente te gusta
Y solo eso, que estudies un chingo, que te dediques mucho y que lo defiendas a capa y espada. Es una carrera de resistencia, sin duda, pero si te hace feliz, te va a hacer feliz cada vez más. Eso sin duda. Muy bien. Oye, primero una doble felicitación. Un gusto escucharte personalmente. Y como muy bien dice Silvestre, tu papel de Párpados Azules es extraordinario, ¿eh? De lo más convincente, de pe a pa, ¿eh? Las miradas, el titubeo, los hombros, el caminar, en fin. Y cuando hablabas al principio de tu timidez, parece que hay un poquito de eso tuyo ahí, en ese papel. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Qué tanto tú trabajas tus papeles de adentro hacia afuera con tus experiencias personales? Mira, cada papel tiene distintas maneras de requerir de ti, ¿no? Hay unos que sea para mí, ¿no? Evidentemente cada quien los aborda de distinta manera y el trabajo igual. Pero para mí hay papeles que te demandan trabajarlos de adentro para afuera y otros que es incluso de afuera para adentro. En el caso de Párpados Azules, el tema de la soledad es un tema que siempre me ha inquietado, porque creo que no hay ser humano al que no toque, de una u otra forma. Así llegamos y así nos vamos, para empezar. Y hay tramos en la vida que se viven así. Y me inquietaba y me sigue inquietando ese tema. Y esa película, por varias razones, pero por esa en particular, me generaba una especie de, ¿cómo decirte? Como de entrega muy particular sobre algo muy íntimo, donde yo sabía que si yo hacía trampa con eso, con esa delicadeza que requería el director y que requería el guión, no iba a salir como Ernesto lo quería. Y finalmente actuar me parece uno de los actos de amor más grandes que puede haber. Justo por esto que tú mencionas, porque hay una parte de ti que sin duda se cuela en las grietas que quedan entre el personaje y tu corazón. Ceci Suárez, con el...